Entonces, ya la gente ya les habla. Ya, ya te hacen favores. Pues ellos hacen por hablarme, yo ya les respondo yo. Uh-huh. Y luego me dicen, me llaman Juan Chicote. Yo, Juan Chicote, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con Chicote? ¿Y ya te llevaron al gas? Sí. Sí, me llevaron a traer el gas. Ah, bueno, pues gracias. ¿En qué ibas a traer el gas? ¿Cuándo tú ibas? ¿En el carrito? En la bicicleta. En el carrito y el otro que está arriba. ¿En ese te ibas? Sí, ya iba en chinga. ¿Ayer? No, ahora. Ya llevé el tanque arriba. ¿Y la personita te llevó allá? ¿Hasta allá hasta traer el gas? ¿Vale? ¿La persona te llevó hasta allá? Sí, me llevó el gas, pero... ¿Hasta dónde? ¿Carretera? ¿Allá? ¿Anta la fuente? ¿Carretera México? ¿Anta la farmacia? No, la... Allí donde pasamos ahorita, la casera que está allí. Ajá. Ahí fuimos a traerlo allí. ¿Y él te llevó y él te trajo? Él me llevó y me trajo. Y ¿no me, sabes cómo se llama para mandarle un saludo al compa? Y me trajeron hasta... ¿Mane? ¿Cómo se llama para mandarle un saludo? No sé cómo se llama. No, sí, ni lo había visto yo a él. ¿Pero vive yo aquí? Yo nomás lo veo de pasada, pero no. ¿Pero vive aquí? Pues yo creo que sí, pues yo creo que pasa. Saludos a mi compa, yo creo que me vas a estar viendo. Gracias, mi compa, gracias. Papá, Dios te bendiga a ti y a tu familia. Y no sé tu nombre, pero tú sabes quién eres. La persona que lo miró a él navegando en su triciclo, en ese. En, no en triciclo, en su carrucha. Que llevaba el tanque de gas, iba a Durango a traerlo. Y que tú lo viste aquí, en Montes de Oca, y lo llevaste y lo trajiste. Gracias, papá, Dios te bendiga, mi hermano. Excelente obra, gracias. Bravo, bravo. Bravo, 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 bravísimo. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, hermano, que me dejiste el gas, gracias. Y gracias a todos los que nos acompañan. Pensé que iba a salir con otra canción. Y gracias por la ferretería. Ah, que me conoció y lo conocí. ¿Quién? Por la ferretería. Nos cobraron caro. Nos cobraron caro. No, ya no lo conocí. Allá nos conocimos allá. Ah, donde nos conocimos. Sí. Ah, ok. Ah, es que usted interrumpió el bravo, bravo. ¿Sí? Bravo, bravo, bravo. Bravo, 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 bravo. Bravo, 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 lo hicimos muy bien. Tan, tan. Es que nos pusimos y él nos pasa muy feliz. Tan, tan. ¡Ay! ¡Que viva vieja! ¡Que viva vieja! Ese es el grito tuyo. ¡Ajay! ¡Ay, ay, ay! ¡Viva Villa! Con unas mujeres en la orilla. Pues más mucho gusto. Ojalá la gente de Francisco Montes de Oca les mando un abrazo y ojalá ay, cuando puedan le tiendan la mano a estas personitas. Nosotros vamos a hacer lo propio. Ojalá ustedes también hagan lo propio. Saludos a todas las familias. Aquí es muy hermoso Francisco Montes de Oca. Hay riqueza, hay gente que vive regular, hay gente que vive en extrema pobreza. Van a venir los muchachos de aquí que se pusieron esto. ¿Mañana? Van a venir el domingo. ¿Mañana? ¿Mañana domingo? Venga. Ah, sí, véngase. ¿Qué va a haber o qué? No, pues, no va a haber nada, pero van a traer ellos. ¿Pero no, qué van pues, a traer? Oiga, a mí me dijo que me iban a hacer unas cubijas. Pues ya no te las mandaron. Yo las trajeron. ¿Ya las trajeron? Dile, Rayito, ¿no saben dónde? No, ya, pues ya no las mandaron. Ah, pues ni cuenta me doy. Pues anda de vago. Pues yo andaba como Doña Ricala. En cuatro vientos, en cuatro patas, paseándome para arriba y para abajo. Ah, mire, la Rayes ya quiere enseñar pierna. Ya anda queriendo enseñar pierna acá, mire, la Rayes. El pantalón. Sí. Y el otro bien puesto. Oye, Rayes, ¿y ese pantalón tú lo echaste en la costura? Yo sí lo cosí. ¿Quién? Yo. ¿Sí? Sí, porque ella no sabe coser. No, sí sé. ¿Sí sabe? Ah, cabrón, entonces no quieres coser cuando soy yo, ¿verdad? Entonces me quieres chingar, ¿verdad? ¿Cómo no le puedes poner el parche? A ver. ¿La hizo trampa? A ver, ¿dónde ganó el pinche parche? ¿Dónde el parche? No, pues no, si es cabrón, ya se quitó el pinche pantalón. Ya no traes mi pantalón. ¿Qué pasó, Rayito? Eres mandilón el vato. Eres mandilón, entonces. Sí. No, es. Pues para que soy maricón, pero no soy. No, mandilón. Ah, mandilón. No, pues tengo que ayudarle, pobre, si tampoco van a estar toda rompida. Pues dice que se sabe. Dice que se sabe, pues yo creo que no, pues no sé que tiene un carro remendado ella. A ver, Rayito, nunca has remendado, entonces ¿cómo? ¿Sí sabes? ¿Nunca has remendado aquí? Pues sí. muy poco, casi no. ¿Pero sí no, lo has hecho? Da una cosida aquí y luego la otra le da acá. La otra cosida aquí y luego la otra le da acá.
Dice que por aquí entra el frío y por acá sale la calor. Y por acá entra la chinche y acá entra el ratón. Porque te cabe muy bien. Que es una cocina aquí y otra acá y otra acá. O sea, ¿no sabe coser? No, no sabe, pobrecita. Pues yo ni le digo nada. Me dice, oye, ando rápida. Ay, déjalo, ya se lo arreglo. A que sea mal hecho, pero se lo coso. ¿Pero lo cueces mejor que ella? Pues a que sea mal, pero la cosa. Ahora entiendo, voy entendiendo por qué ella te dice que cuando tú te mueras, va a quedar sola ella. ¿Va a quedar qué? Va a quedar sola, sin quien la ayude. Ah. ¿Ya ves que te dijo? Que cuando tú te mueras, ella tiene miedo. Ah, que dije que no hay quien la mantenga. Ni quien le cosa los pantalones, ni quien no cosa la camisa, ni quien le dé un vaso de agua. Ni quien le cocine. Y ni quien le cocine, ni quien le compre el gas. Dice, ah, digo, te mueres tú. Dijo, vale, más morirme yo primero. No, hija, está loca, sí. Ni se sabe que abril llega la tolinga. Bueno, señora huevona, que diga, bueno, Rayito, ¿qué pasó, Rayito? ¿Entonces tienes buen viejo? La verdad, sí es buen viejo, entonces. Sí. ¿Algo que le quieres decir a tu viejo? Nada. Ver, diga, vieja, diga. ¿Qué le quisieras decir a tu viejo por todo eso que hace por ti? Se dice en vida, acuérdate, porque después, mañana no sabes si esté tu viejo. Sí. No, por lo más que muchas gracias. ¡Qué simple, Rayes! No, sí tienes las palabras, Rayes, es inteligente. Pero nomás gracias, Rayes. ¿Qué más, Rayito? Porque gracias, gracias, Rayito. Tú le dices al que te da la despensa, le dices gracias. Pero a él, ¿qué le dices? Acá a tu Playboy. A tu peor no, es nada. No, pues que si no, pues que si no fuera por él, pues... Ahorita como estuviera. ¿Quizás en una casa mejor? No, ¿qué casa mejor? Ay, ¿qué cuándo la va a hacer? Pues voy a irme a la casa. Me dijeron, Nora, ya les... Ah, el muchacho que estaba allí en el 15. El que estaba ahí junto conmigo. Dijo que ya les están haciendo su casa. El changuito me dijo al final. No, ya dijo que iba a ir de viaje y que iba a venir. Ya que venga de viaje, vamos a hacer campaña para eso. Dijo, ahorita vamos a hacer campaña. Digo que sí iba a ir de viaje, que iba a una visita a otra parte. Digo, pero que viniendo, que acá lleva a hacer la cuartita allí. Ah, cuando vengamos, primeramente no, digo, Dios, vamos a empezar la campaña para que la gente apoye. Sí se la va a hacer, digo, porque ya es que ha hecho cuartos casas por esa parte. Sí, ahorita no, acuérdate que voy a ir de vacaciones. Ahorita me estoy preocupando de que tengan comidita y eso. Pero me voy de vacaciones y ahora sí vamos a empezar a la gente que nos está viendo una campaña para que nos apoyen. Pero necesita no salir. Pero necesita no salir. No. Porque si sales así no se vas a la casa. Si tú no haces caso, no vas a tener caso. No, ya no voy a salir. Después de las 4, aquí. Cuando 4, salgamos aquí. De vacaciones sí puedes salir, pero cuando regresemos no. Y ahora que me vaya de vacaciones, pues 22 días, van a ser 22, mi amor. 22 no, pero... días, vente en la noche, no le hace. Pero va a dejar a Ana, ¿no? No. Sí, de auxiliares. No. La gente, 22 días se van a olvidar de ti. Ya no van a saber que existe Juan Chicotes porque va a ser casi un mes que ya no te van a ver. Ajá. Hasta el mes que entre. Hasta el mes que entre te van a ver. Hasta en agosto. Por eso ahorita que yo estoy aquí, pues quiero que aprovechemos la cámara. ¿Para qué hago esto? Pues bueno, la gente ya lo sabe, tú también ya lo sabes, para que la gente conozca de ustedes. Ajá. Cuando yo venga de vacaciones, ahorita pues vamos a preocuparnos de que tengan mandadito y todo, pero cuando yo venga de vacaciones, empezar una campaña para que la gente se ponga las pilas y empezar a construir. Ojalá sea pronto y rápido, que la gente diga, vámonos Recio Chango, órale. Pues ya van a salir la semana que entra, ¿verdad? ¿Ah? La semana que entra. El martes. No sabemos para dónde vamos a ir. Posiblemente vayamos a un rancho tiene mi hermano. No se vayan solo, vienen por mí por Rayo, para irnos todos juntos. No, pues necesito hacer una colecta desde ahorita. Porque mira, tú comes un chorro y ella come un chorro, pues imagínate. Dos platos cada uno. Por 22 días. Dos platos en la tarde, dos platos en la mañana, dos en la cena. ¿A darle cuentas? Y luego pagar hotel, un cuarto para ustedes.
No, no, ya que la pague. Ahí nos quedamos afuera. Son capaces de dormir en la arena. Y no la gente que nos conozca por allá. ¿Ya con qué? Mira, ya, pinche chango, quedándose en un hotel. Acá los pobres señores en la arena. Ya con que duerman ustedes adentro. Nosotros los cuidamos. Bueno, habrá gente ahorita, atención a la gente que está, habrá gente que diga, chango, llévatelos. Esas personas que comenten eso, mejor digan, ahí van $2,000, chango, para que te los lleves. Entonces, mejor, digan, yo apoyo, o no nada más comentar y eso. Que sería bueno, pues imagínate estos muñecos allá tirados en la arena, arriba de una piedra como iguanas. Como un lavadero. Rayas asoleándose las carnes. Rayes en bikini. ¿A ver quién es? ¿En bikini? ¡Oh! No, pues se le mira todo lo. Pues de eso se trata, que enseñe. Pues de eso se trata, que enseñe. Sí, mija. No, pues ya van a aprender el peje. Ya me ibas a echar para atrás. Pues sí. ¿Usted también va a andar en bikini? Sí, tú andas enseñando, ¿por qué ya no? No, yo no enseño nada porque si bueno, se ve uno más o uno de hombre. ¿Usted anda enseñando al chichi? Ah, pero no tengo, ya están cuajadas y seca. Ya están cuajadas y seca. No, de verdad, mire, ya estoy pobre. Cuando estaba chiquito, me las mamaban los niños. Ya, ay, no sé, porque aquí la cámara no. De repente se me pega rayito, ¿verdad, rayito? Dice, qué buena chichita. Oye, ¿ya han ido al mar algún día? ¿Alguna vez han ido al mar? No. No, oiga. No, ¿no? Al mar no. No. A la playa al mar. No. A la playa no. ¿No saben cómo es el mar? No. No más oigo a decir. ¿Cómo dicen que es el mar? ¿Eh? ¿Cómo dicen que es el mar? Que andan las olas. No, pues hay uno de decir con la gente. Que andan las olas. Uh-huh. ¿Y el agua? Y que está hondo. ¿Y el agua está salada o dulce? No, eso sí, no nos han dicho cómo está el agua. ¿Qué sabes del mar? ¿El agua está salada o está dulce? No. Dulce mar, está salada aquí. Ah, se ha sido al mar, ¿verdad? No, pero me la han platicado. me la han platicado. Sí, que está salada. Está medio bravo, ¿sabes? ¿Qué traes, chicotes? Me está saliendo el triple, la jodida. Yo ya tengo miedo. ¿Te imaginas Rayes y chicotes agarrados de la mano ahí por la arena? Con una mesa a la orilla del mar, con unas veladoras. ¿Te imaginas, mi amor? Primeramente Dios, que sé que sí, no tengo la menor duda de que la gente que nos ha visto y que han visto la novela de Rayes y de chicotes, cuando vengamos, que empecemos la campaña para colectar y que la gente se ponga las pilas y nos echen la mano con bultito de cemento, ladrillo y todo lo que podamos hacer. Después, cuando ya sea la inauguración. No, ahí tengo un montón de piedras para cimiento. Sí. Ponemos una tabla, una acá aquí y otra aquí, en tablet y luego se rellena. Ajá. ¿Quieres ponerlo más barato? ¿Por qué no dices, ahí tengo un chingo de dinero para poner cemento? Ah, sí. Oye, no, para mí me falta, por eso digo yo. Entonces, ¿se imaginan estos muñecos vestidos de novios? Si tienen chingo de dinero, hágame la gran favor, la caridad de ustedes, que me traiga un cajoncito así, para que me aguante cuando usted venga, para tener para la coca. Te voy a dejar dinero. Porque todo el día estoy como coca. Te voy a dejar dinero. A ver que no tengo dinero, oiga, ¿sabe qué hago? Hago agua de limón. O chatarra, esa que venden en sobre. Ah, está bien, malo que no tuvieras. O agua de limón. O a veces pongo hasta salvilla, mira ahí está. Oye, chicotes, hay que tomar agua. La salvilla. Hay que tomar agua. O sea, necesito que tomen agua. Ustedes no toman sí agua. No, tomo agua. No, tú me dijiste que no tomas agua. No, pero sí tomaba, ya sí tomo agua. Hay que tomar agua porque está cabrón. Agua de la que usted trajo. ¿Para qué la salvilla? ¿Mane? ¿Para qué la salvilla? ¿Para qué? ¿Para qué es la salvilla? ¿Para qué la salvilla? Sí. La salvilla es buena para el empacho. Para un dolor del estómago, si lo tomas ahí, se le calma. Es mentira. ¿Y se toma agua dulce? Es mentira. No. ¿Y por qué le dolía el estómago a Rayo? ¿Y por qué no le dice porque eso? Ella no se la toma. Ella se impuesta la medicina. Dice que no le gusta la hierba, que no es burro. ¿Qué, güey? No digo que mal, Rayes. ¿Por qué, Rayo? Natural. Ah, la chingue ya se va, ya va a volar. A ver, Rayes, ¿a poco no tomas eso?
¿Tu mamá nunca te dio cosas naturales o qué? Sí, sí tomaba. ¿Cuál es la semilla, mami? No sé. ¿Cuál es la semilla? Es ella, sí, la he hecho. Salvilla. Pues sí, casi. Yo creo que nieta la conoce. No hay. ¿Y tú? ¿La conoces? No, yo sí. Y aquí ya se miran. A ver, ¿onta? Vamos a dejarle. Vamos a ver si la conoce Rayito. ¿No conoce la salvilla? Yo no la conozco, pero digo. No sé. No sé dónde está. No la conoces, ¿verdad? ¿Eh? Pues te vas a caer. Mírala, mi amor. Es esta. Esta es la salvilla. Esta. ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Y esta otra. Es para agua dulce. Ah, caray. Y cuando no tiene uno que comprar refresco, se pone una jarrita, un vaso de agua de cantar a hervir y se le echa un pedacito de eso. ¿De qué? Y pinta como canela. ¿Neta? Sí. ¿Está verde y pinta como canela? Sí, pinta como canela. ¿Y está dulce? ¿Esto está dulce? Bueno, la endulza usted sí. Ah, la endulza. Sí, tiene que echarle azúcar. Aquí mira, está, eso mira. No sabía, mira eso. Aquí está. Nomás que no le quito la hierba para que no la vayan a mear los perros. Eso no sabía. ¿Cómo se llama esta hierba? Salvilla. 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 Pagua dulce. Lingala, lingala, lingala. Lingala, lingala, lingala. Bailamos, Petra. Ay, chiquito. Sí. A ver, ¿qué es el parejito? A ver, ven, Rayito hermosa. Vamos a ver, este chicote, ¿te ha llevado al baile alguna vez, chicotes? Sí, sí hemos ido, ¿verdad que sí? ¡Ah! ¡Mira qué noticia! No, sí hemos bailado. Déjese más, ¿han ido al baile? Sí, mire. Ah, como si fuera mi novia, ¿verdad? ¡Ay! ¿Ya vio, Ana? Oye, sí. ¡Ay, otra vez! ¿Fuera? Es que yo no miré. No más que ella no sabe, ¿verdad? Pero yo era antes, bien bailaba yo aquí. Si sí sabe, mira. ¡Ay! ¿Ya ves? ¿Pero de Reyes? Con una bailadora no me toda mal. O sea, ¿no es buena bailadora ella? Sí, pero ella no sabe bailar recio. Así como la vi ahorita. Pura. A que salgan chotes y guapango no le bailar. Reyita, ¿cómo andaba bailando él? ¿Cómo lo bailas eso? ¿Se ha bailado eso como tú? ¿Ella? ¿Eh? ¿Se ha bailado eso? No, ella no. No, ella no sabe bailar eso. Así como ahorita la andaba ahorita no. No, yo sí sé bailar reloba, guapango, choti, y la boleros y las madres. ¿Guapango? También en los bailes. ¿Cómo es guapango más o menos? No, pues ese es. No, ese es choti. Sí sabe, está liviano el chicotes, ¿eh? A la gente que me está viendo. ¡Ay! Oye, ¿ya estás liviano, eh? Me quedo mirado, estás liviano. No, pero el guapango es otro. ¡Ah! Ese sí lo sabe, ¿verdad? A ver. No. Échemela. No, ya no lo sé, ya. Yo lo voy a cantar. Pero es el rápido, ese es guapango. A ver, dale unas vueltas a la raíz. ¿Dónde? Unas vueltas a la raíz. ¿Cumbia? ¿Cumbia? ¿Cuál cumbia te acuerdas? Ah, ese es rock and roll. No, ese es rock and roll. ¿Eh? Ese es rock and roll, chicotes. Ya, se me olvidó, don. Porque mira, el rock and roll es el de... ¡Ahí viene la plaga! ¡Me gusta bailar! Ay, y cuando va rock and rollando... Esa se baila así, ¿no? ¡La reina del lugar! Así no se baila así, ¿no? Mi mami ya me dijo, ya no quiero rock and roll. Si te vemos en la playa tu domingo, se acabó. ¡Ahí viene la plaga! ¡Me gusta bailar! Sí, oye, me quedo admirado, ¿eh? ¿Neta? Me quedo admirado. Me agarra la panza, mira. A ver, baila con la Reyes. Es que la Reyes no la vi bailar. Reyes, ¿tú no bailaste hace rato, Reyes?
Pero más bien es allá, allá arriba. No sabe nada. No, sí, aquí era chicotes, aquí. Ven, aquí. Cumbia, ven. Cumbia. Una cumbia, ¿te acuerdas de una cumbia? No sabe bailar, ¿eh? Pero una cumbia, ¿de qué cumbia te acuerdas tú? ¿Sí sabes la que es cumbia o qué? ¿Una cumbia? Sí. La del... Sí, no me acuerdo. Pero sí la sí. No, la del moño colorado no es cumbia. Pero antes sí la de socada. Un ejemplo, la cumbia es esa, como... ¿La cumbia del perrito? Como... Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita. Nos fuimos caminando allá hasta la lomita. Y ¡ay! La... Sí la sabe, ¿eh? Suspiramos al vernos y la hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. Como ya era muy tarde, nos fuimos más adentro. Le fui meneando todo y me fue más contento. Y na, 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 na. Nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se... ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravísimo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Tan, tan! Oye, me sorprendieron, ¿eh? Rayes, muy bien. ¡Chócala, Rayes! ¡Chócala! Ya salió una zambarza acá. Yo estoy bien cansado, chicos. ¿Quién no está en esto? Ahí ya salieron a ver, a ver qué bien están. Acá de abajo. ¿Salieron de abajo? Eso, salieron y se metieron de bola para esto. ¿Quién dijo que traen esos pinches locos marihuanos? Oye, chicos, felicidades, ¿eh? Eso es lo que me gusta. Eso es por lo que estamos trabajando ahorita. Que la gente conozca de ustedes, que la gente sepa quién es. Por eso yo hago este trabajo con todo, con todos los casos que yo he ayudado, con los ángeles que ayudan a mi gente, los pongo así que conozcan. Y hoy conocimos más de ti, mucha gente conoció más de ti, de Rayes, que van a los bailes, que saben bailar. Digo, tú más que ella. Pero, ¿a qué bailes iban? ¿O a qué bailes van? ¿Cómo se llama, oye? A bailar para estar la iglesia de San Agustín. Ahí están los salones. Que lo lleva hasta Sebastián, ¿cómo se llama? A la polilla. A la polilla. Ah, sí. Ah, ya, pues, íbamos allá porque me llevaba a mi hija. Papá, vamos a un rato al baile. Ah, yo no tengo que pagar. Yo pago. Ah, mire. Vámonos. Nos íbamos en el autobús. Y aquí para allá en la noche nos íbamos en un carro para la casa. ¿Para venirse? Para irme para la casa. No porque ustedes estaban allá en Durango. Ah, estaban en Durango. Sí. Y le decían, venga, ya, yo, vámonos en un carro ya. Yo ya pagaba en el carro. Yo no mandaba el pegalín. Me llegaban al baile y me pichaba una cerveza. Ah, ya, para, echa una cerveza. Compraba una botella de botella, oiga, chiquita. Qué bonito. ¿Tu hija cómo se llama? ¿Qué? ¿Tu hija cómo se llama? Sebastiana Díaz García. Le mandamos a la salud a Sebastiana, qué bonito de eso de su parte, que en lo que eran sus posibilidades, pues compartía con ustedes. Sí. Entonces ella quiere también a Rayes. Pues de repente sí la quería, pero casi no muy bien, porque no queda, es un traje de la otra, la mamá de ella. Entonces... Pero sí la quiere, porque tiene estuvo unos días allá, un tiempo. ¿Cuánto duramos allá? Como 2 años, ¿verdad? 2 años. Sí, duramos 2 años. Vamos, cabrón, yo pensaba que 2 meses, 2 años. No, 2 años duramos. ¿Ahí en su casa? Ahí en la casa con ellos. Nomás que acá no vinimos para acá, a hacer el calor, porque se estaban secando los árboles de ahí. ¿Sí? Los pirules que estaban ahí. Las moras también. ¿Sí? ¿Hay moras? Sí. ¿Verdad? ¿Tiene moras? Ahorita ya no hay, hija, pero cuando había estaba bien lleno los árboles. Cuando vaya, vengan para acá. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, pues ya pasó hasta el otro año. ¿Cuándo? Es en agosto. Hasta en mayo. ¿Cómo va a ser agosto? No. ¿Qué? Como para mayo. ¿El próximo mes es agosto? Como para mayo son. Mayo, abril. Marzo, que sí, abril. Oye, entonces iban al baile. ¿Cuántas veces fueron al baile? 2 veces. ¿Entonces bailaban, Ray? Sí, la bailaba, pero así como andaba ahorita. Ella que sería guapango, chote, roba, no. Ella no bailaba así. ¿Eh? Pero, aquí cuando había baile también iban al baile. Ah,
¡Ábrale! Y hasta nos dejaban el... Hasta nos daban chance que bailar. No nos cobraban. Y cobraban el baile. Sí, porque cobran, es lo que te iba a preguntar. Sí, cobran. Pero esto no nos cobraban. Si les decía, pues, oiga, no, usted pásele. Vayan, baile. Vayan, no se gusta ya. Baile a Rayito. Porque ella la quiere un chico aquí en el rancho. Sí. Y la quieren llamar a ella. ¿Sí, Rayito? Qué bonito. Sí. Yo me imagino que Rayito... La quieren mucho aquí. Sí, es que Rayito es de aquí. Bueno, la gente que nos está viendo, Rayito es de aquí, ¿verdad, Rayito? Sí, a ti te conoce toda la gente y tú conoces a todos, ¿no? Sí. Es nacida y criada aquí ella. Nomás que se casó Rayito, ahí es de aquí a la gente. En este pueblo, Francisco Montes de Oca, que es un pueblito, pues un pueblo, es grande. Ella es muy conocida, muy querida. Pero... Oye, si no, porque yo lo diga. Pero la gente me ha apreciado. Pues yo estoy con ella. Y mucha gente no quiere a otras personas. Y yo a mí nunca me han hecho un mal desaire. Nunca. Siempre me han apoyado. O sea que la gente está como contenta contigo de que has apoyado a Rayito. Y nunca me han tratado mal. Nunca me han tratado mal. Y siempre me ha querido la gente. Ahora que arreglé yo aquí este papel, este arranque aquí, ellos mismos me dijeron, no, si vamos a dar aquí al hombre papeles, a la mujer y a él. Todos los de la mesa, todos los dirigidos y todo, la gente también, todo. O sea que yo no tenía pleito con nadie aquí, con nadie tenía pleito, ni un disgusto tampoco. Me hablan, les hablo, si no me hablan, pues no les hablo, pero paso, muy tranquilo. ¡Órale! Yo sé lo que se quiere, yo me llevo bien con la gente. ¿Dos Rayito bien querida aquí? Sí. Ahí se pone abajo el árbol, ahí se pone ahí en la calle. Y ahí está como reina de rancho, saludando a todo el que pasa. Buenas tardes. Presumiendo su gorra. Muy bien, bien. Loco por ella, yo soy ella. Ay, ande. Y reina, vota por eso ella, ¿verdad? Entonces, quedamos en que él no se pone contigo ahí en el árbol nunca, se sienta nunca. No, rara casi. La vez que baja. Casi, muy poco. ¿Pero nunca te has sentado con ella allá abajo del árbol o sí se han sentado? Sí, sí me he sentado allí. Una que otra vez. Una que otra vez. Se compran su Bit Cola y... ¿Mare? Se compran su Bit Cola y órale. No, estamos por acá para la casa. ¿Ah, sí? Sí, pero ahí no. ¿Cómo se sienten ahora que comen, que toman ya la Bit Cola bien fría, agua bien fría? ¿Cómo se siente? Pues bien. No, era más a gusto, oiga. Y queda fresca. No, que a veces la tomó uno caliente en las tiendas. No, pues no hay refresco frío, pues. No tengo que meterla. O así, ¿no? No, pues ya está más fresca. Creo que hasta me quedo así ronco. Ya te estás haciendo ronco con el agua fría. La verdad. ¿Qué opina usted de que dicen los del Facebook que usted es su abuelito? Sí, ¿verdad? Ya lo adoptaron como... Ah, sí, cierto. Lo adoptaron como abuelito. La gente de Facebook le dicen a usted abuelito, o sea, como si fuera abuelito de ellos. O sea, le han agarrado cariño. Sí. ¿Qué se siente? Sí. ¿Sí qué? Toda la gente me pide todo, ¿vale? ¿Qué te sientes porque te adoptaron como abuelito? O sea, en el Facebook la gente te dice abuelito. O sea, que te quieren mucho. Como si tú fueras... ¿Aquí en la novela? En el baile. La gente... La novela, aquí. La gente te dice abuelito, de cariño, o sea, como si fueras abuelito de ellos. Ah, de repente así me dicen. ¿Abuelito? ¿Qué vale? ¿Por qué me dicen abuelito? Porque ya está abuelito. ¿No te gusta que te digan abuelito? Pues sí, ¿por qué no? No, la neta, no. No, ¿no te sí, gusta? Pues, ya, mire. No, sí, porque pues, tú no ya viejo. Ya no, ya soy de abuelo. No, hay viejos que no les gusta que les digan abuelo. Y hay viejas que no les gusta que les digan abuela. Aunque sean abuelas, no les gusta. Ah, a mí sí me gusta. Ah, por los nietos así no le dicen. No se le quita nada. Por los nietos se le dicen, abuelo, abuelito. Oye, pero tú no tienes nietos. No, pero a él le dicen los nietos. Los nietos de él, ¿no te dicen abuelita a ti? No, a él le dicen abuelito, abuelo. Qué bueno que no te dicen abuela, así ya no tienes que darle su domingo. Ay, ay, ay. Mándale decir a Juan Díaz García, que no se olvide para acá. Que aquí me está viendo, dile tú.
que nos mande una carta, un saludo. De Chile se ha olvidado de nosotros, bueno, de mí pues. Que cabo, pues, ¿qué le cuesta mandar algo? ¿Hace cuántos años no un escrito ahí? Hable por teléfono o hable por correo. Mande una carta. ¿Cómo se llama? Juan Díaz García. ¿Y por qué? ¿No es tu hijo? Es mi hijo. ¿Tú no eres Díaz? Sí. Yo soy Pedro Díaz Pineda. Ah, pero dices que te dicen Pineda la gente. Así me dicen Pineda, pero me llamo Pedro Díaz Pineda. Y él se llama Juan Díaz García. ¿Qué le quieres decir tú al hijo de él? Y nos está viendo, es muy seguro que nos ve en Estados Unidos. No, pues, ¿yo qué le puedo decir? Pues yo ni lo conozco. No, de veras no lo conozco. ¿Qué le puedo decir? Ah, pues ya. Que no, se compadezca a su padre o algo. Que... Digo, no, pues, un saludo aunque sea, que le hable el güey para ver cómo está su papá. No, pues que le hable o le escriba. O le mande un saludo aunque sea. Ya está. Pues terminamos la novela. Saludos para toda la gente que nos sigue, que nos escucha, que está en el pendiente. Que tengan muy buena noche. Igualmente, yo me lo acompañe. Y que pasen un bonito día hoy. ¿Eh? Y que se cuiden donde quiera que anden. Y le mandamos una salud a la familia de ustedes. A que sea como no los conocemos, como dijo Rayo. Como dijo Rayo. Algún día los conoceremos. Ya está. A comer pollito ahí. No se los va a echar ahorita a perder. Lo meten al refri también. Ahorita vamos a comer. Porque no se va a echar a perder. No, ya vamos a comer. ¿La bendición? Ándele. Mija, yo me la bendiga, mija. Y yo me la cuide. Y yo me la acompaño, mija. Yo me la abro para mí, no le quiera que. En compañía de su mamá y su papá. No y sus hermanos mamá. Y sus hermanas. Y yo la cuide y yo la guía pues ven camino. Ya no ¿eh? Tiene mamá. Ya no tengo mamá. Igual. Bueno, pero ella está mirándola. Mira, yo ella nada más tiene papá en Estados Unidos. Pero está igual que tu hijo, tampoco la pela. No la pela, ya la chingamos. Ya nos llevó la jodida, hija. Y luego... Pero algún día nos pela, no se apure. Y yo ya no tengo papás, bueno, para que sepan, ustedes no saben, ¿verdad? Pero ya no tengo papás. Estamos igual. Pero de todo modo, estamos allá, los está mirando. Eso ahí, sí, ¿no? Eso sí. Él no nos deja solo. Yo sé que él allá intercede ante papá Dios. De ellos vienen y lo buscan a uno, vienen y lo visitan. Yo le digo porque yo el alma de la mamá, yo le he visto. De repente llega y se para ahí. Enfrente de la puerta. Igual ella fue la que te tumbó la vez que caíste ahí. Sí. Igual ella fue la que te tumbó. O a lo mejor, para que agarres escarmiento, ¿verdad? Ándale, huevico. Yo me lo llene, mi muchacho. Cuídense mucho, ¿eh? Abrázame, que no me lo voy a pescar. Pues traigo con el celular. Yo me lo llene, bendiciones, mijo, ¿eh? Que yo me lo cuide. Aguas, te vas a quedar. Va a tumbar a rayos. Una piedra. Yo lo pide. Y yo estaba por buen camino y yo lo lleno de bendiciones en convenir toda su familia, ¿eh? Ya puedes ver monos y yo ahí. Yo los socorro, que yo los cuide y les rinde su trabajo y yo los ampare noche y día, ¿eh? Los ángeles del cielo anden con ustedes, ¿eh? Gracias, padre, así Dios, sea, amén. Que mi padre Dios los cuide donde quiera que anden, ¿eh? ¡Ander, el gato le anda! ¡Órale, el gato se va a comer el pollo! Vamos a comer pollo y polla. Cuídense mucho, provecho. Ándale, pues. Que tengan buena noche. Ándale, ¿cómo están sus niñas, hija, eh? Bien, me lo saluda, eh. Sí, de su parte. Adiós, amigo. Adiós. Yo le llena bendiciones, amigo. ¿Eh? Adiós, rayito. Mañana no salga, eh. Sí, ándale. No, mañana no. Mañana no va. Mañana vengo. Mañana venimos. Ah, que mañana no vas a salir, que mañana viene.